Castañeda, ¿qué posibilidades le ve? Acá en Lima se lo lleva. ¿Sí? Pero en provincia vemos. En provincia nadie le conoce. ¿Usted es nacido en Lima? No, pero radico acá. ¿Dónde nació? En Junín. ¿Habla quechua? Los quechua salen más por Ayacucho, por Huancavelica. Ajá. ¿En dónde? ¿En Junín? ¿En qué? En Junín. La provincia de Junín. ¿Y qué fortalezas y qué debilidades tienen los candidatos? A ver, Toledo. Toledo tiene que sacar un pez por su señora, ¿no? Y por su supuestamente amante que lo sacaron a su guardaespaldas. Siempre hay conflictos entre... ¿Y qué fortalezas tiene? Yo creo que lo ha llevado la economía, lo ha llevado, estable. Estable. Comparando con estos 4 años, yendo para 5 de la crisis. Pero ha sido bastante estable en estos años, dado a la crisis internacional. Que sí, pero vemos que también agarró la crisis. Toledo. ¿En qué año? Y el Toledo casi en sus últimos. Bueno, ya en el último año. Pero el no, Toledo pero lo supo. 2006 era un año relativamente bueno internacionalmente. Desde el 2007 creo que empezó la crisis, ¿no? Desde el 2008 empezó, sí. ¿Y Keiko? No. ¿Por qué? Keiko, dime. Pese a que nos pese, del 100% la política, el 20% va a tener de su padre. Toma.